Necesitas estar bien informado. Aquí comienza el noticiero más importante de todo el estado. Política, cultura y crítica cuando hay lugar a ella. Sin pelos en la lengua, parte de Ser Informativo Noticias. Comenzamos. Exactamente las 6 de la mañana con 59 minutos, un minuto y las 7 de la mañana. Muy buenos días a todas y muy buenos días a todos. Con mucho gusto, de manera puntual, con entusiasmo, buena vibra y muy buenos deseos para todas y todos los que ya nos escuchan en esta mañana. Los estamos saludando en este inicio de semana, en este bonito lunes, ya 23 de agosto del año 2021, y con ustedes estamos a través de las frecuencias 96.5 de Stereo Ser, la líder que transmite totalmente en vivo desde la heroica ciudad de Zacatecas, y en enlace con la frecuencia 95.1 FM Cascán, por allá en Jalpa. También estamos enlazados ya totalmente en vivo con el canal 30.1 de Telecer, de televisión abierta, televisión digital terrestre, con el 30.1 del sistema de cable Easy, y desde luego que por las plataformas Facebook Telecer 30.1, por el YouTube Telecer canal 30.1 y por GrupoCer.mx. Todos estos medios enlazados de manera simultánea, ya lo saben ustedes, para llegar hasta los más apartados rincones de la geografía zacatecana y llegar hasta otras entidades federativas vecinas a la nuestra, como lo son Aguascalientes, San Luis Potosí, Coahuila, Durango, Jalisco, Guanajuato, entre otras. Y a todo el mundo a través de la internet. Así es de que vaya un saludo muy especial en esta mañana de lunes para todas y todos los que nos siguen por esta vía en el interior del estado, en el interior de la República Mexicana y por allá en el extranjero. Le repito, es lunes, es 23 de agosto del año 2021, estamos iniciando la semana número 35, hoy transcurre el día número 234, le quedan a este año ya nada más 131 días. Hoy celebran su santo, según nos dice la hoja del calendario. Asterio, también Neón y Eleazar. Saludos a ellos y felicidades, enhorabuena y que la pasen muy bien. Pues está, como todas las mañanas, está Javier Torres en la parte técnica del 96.5. Lalo Lozano en el 95.1, FM Cascán por allá en Jalpa, y también Ricardo Suárez del Real en todo el operativo, técnico, cámaras, iluminación, switcher, continuidad y demás del canal 30.1 de Telecer. Acá de este lado en la conducción, su amigo y servidor Gustavo Goitia, ya invitándolos como siempre para que se queden con nosotros hasta en punto de las 9 de la mañana y se enteren de los últimos acontecimientos. Poquito de fresco en este amanecer de lunes, la temperatura es de 11 grados, cielo parcialmente nublado, 6% de probabilidad de lluvia hasta esta hora. 8 grados es la mínima de hoy, 8. Esperamos 23 grados de temperatura máxima para este lunes. En estos momentos la sensación térmica en 10 grados. La humedad es del 88%, la visibilidad sin límites. El viento, muy en calma, 10 kilómetros por hora, el punto de condensación 9 grados, el índice de los rayos ultravioleta 0 de 10. El sol sale a partir de las 7 de la mañana con 29 minutos, se ocultará cuando den las 8 de la noche con 15 minutos. Para las próximas horas, al filo del mediodía, 12 del mediodía, andaremos en 14 grados centígrados. El cielo se mostrará algo despejado, pero también con presencia de nubosidad. A esa hora, solamente 1% de probabilidad de lluvia. Más tarde, al filo de las 2 de la tarde, tendremos ya 23 grados de temperatura. Muy despejado se mostrará el cielo zacatecano y a esa hora, pues no tendremos porcentaje, 0% de plano de lluvia.
Así de que como quiera que sea, las lluvias, podemos decir, se han relajado pese a lo fuerte que pegó pues este huracán Grace en este fin de semana en algunas entidades federativas de nuestro país, causando, sí, algunos destrozos, causando inundaciones, causando encharcamientos y también provocando la vida de algunas personas. Pues bien, vamos al comportamiento de la pandemia, cómo ha estado en los últimos días y sobre todo durante este fin de semana. Le adelanto que mañana, 24 de agosto, se aplica la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 para las personas de 40 a 49 años y mujeres embarazadas, tanto en Zacatecas como en Guadalupe. Esto ya se lo habíamos adelantado desde la semana pasada, una vez que justamente la delegada de programas sociales del gobierno federal en la entidad, la licenciada Verónica Díaz, nos mandara la información correspondiente, la cual le vamos a pormenorizar en un ratito más. Durante estos días se llevó a cabo la segunda dosis para los de 30 a 39 y ahora a partir de mañana para los de 40 a 49, ya que nos venían preguntando de manera muy, muy, muy insistente de parte de nuestro auditorio. Muy bien, 7 de la mañana, son las 7 de la mañana con 6 minutos. México sumó 7,658 nuevos casos de COVID-19 con respecto al día previo. Un acumulado ya de 3,225,073, así como un incremento de 228 defunciones para un total de 253,155. Así lo dio a conocer la Secretaría de Salud. Cheque qué comportamiento de la pandemia, cómo, híjole, seguimos pues mal. Zacatecas se mantiene, por cierto, en semáforo color naranja. Informó que la epidemia activa se conforma por aproximadamente 142,109 personas que contrajeron virus en los últimos 14 días. Destacó que a la fecha se han recuperado 2,553,626 mexicanos. La Secretaría de Salud también detalló en su informe que la Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Jalisco, Veracruz, Guerrero, Tabasco, San Luis Potosí, Quintana Roo, Nayarit, Sonora y Colima son las entidades con más casos. En cuanto a defunciones, la capital del país tiene la mayor incidencia, con 47,662 muertes, seguida por el Estado de México con 29,991 y Jalisco con 14,043. En contraste, Campeche, Colima y Chiapas son los estados con menos fallecimientos por el virus, con 1,574, 1,616 y 1,827 respectivamente. Sobre la ocupación hospitalaria, la Secretaría de Salud precisó que se mantuvo una reducción de 44%, puesto que la hospitalización en camas generales es de 54%, mientras que en camas con ventilación mecánica es de 48%. Sobre la vacunación, se detalla que el sábado se aplicaron 278,498 dosis y se ha inmunizado a 56,277,083 personas, es decir, 63% de la población mayor de 18 años. Esto es en todo el país. Puntualizó que 30,919,930 personas cuentan ya con un esquema completo y 25,357,153 tienen al menos una dosis. Se señala en el informe que la entidad con mayor población vacunada es la Ciudad de México, pues tiene ya el 91% de sus habitantes mayores de 18 años con la vacuna, al menos una dosis, seguida por Quintana Roo con el 86%. Las entidades con menor porcentaje de población vacunada son Puebla con 38% y Chiapas con 44%. Así está el comportamiento de la pandemia por el COVID-19.
COVID-19 a nivel de nuestro país, toda la República Mexicana, pues. Y vamos a checar cómo está justamente el asunto también de la pandemia en nuestro querido Zacatecas, ya que durante este fin de semana, también, pues volvimos a presentar altos números en casos positivos, 241, por ejemplo, en lo que fue pues este dominguito. Bueno, le doy la información. La Secretaría de Salud de Zacatecas reportó que durante este fin de semana se registraron 240 nuevos contagios de COVID-19, 138 recuperados y 18 defunciones. Desde el inicio de la pandemia en la entidad, 36.783 se han contagiado de coronavirus. De ellos, 29.354 se han recuperado y 3.119 fallecieron. El sábado 21, ojo, se presentaron 151 nuevos contagios, de los cuales 81 son mujeres y 74 son hombres, cuyas edades van de los 4 a los 90 años. 49 se contagiaron por estar en contacto con casos positivos y 106 de forma comunitaria. La detección de 71 casos las realizó la Secretaría de Salud, 69 el Instituto Mexicano del Seguro Social, 10 por parte de la Secretaría del Bienestar y 4 por el ISSSTE y una en servicio particular. 12 casos han requerido hospitalización, uno de ellos falleció. 2 se reportan estables, 1 es una niña frenillense de 10 años. Los otros 9 reportan o se reportan como graves. 36 personas son habitantes de Zacatecas, 33 de Guadalupe, 28 de Fernillo, 15 de Nochistlán, Sombrerete, 6 de Pinos, 3 de Río Grande, 3 también de Valparaíso, en Tlaltenango, Jerez, Loreto, Teul de González Ortega, San Inalto, Jiménez del Teul, 2 en cada uno de estos municipios. 12 más se contagiaron, 1 en cada uno de los siguientes municipios: Villanueva, Morelos, Tepechitlán, Pánuco, Villa Hidalgo, Villa González Ortega, Tepetongo, Noria de Ángeles, Genaro Codina, Luis Moya, Santa María de la Paz y Apulco. Hoy fueron 85 contagios, 49 mujeres, esto ya se refiere a lo del domingo, 35 hombres, el mayor de edad es de un hombre de 95 años originario de Fresnillo, cuyo estado de salud se reporta como estable y es el más joven. El más joven es un niño de Fresnillo de 2 días de nacido, fíjense nada más. 11 requirieron hospitalización, de los cuales 1 falleció, 5 están estables, 5 graves. Uno de los casos graves es un niño frenillense de 6 años. 44 se contagiaron de forma comunitaria y el resto por contacto con casos positivos. 25 son de Zacatecas, 19 de Guadalupe, 13 de Fresnillo, 9 de Jerez, 8 de San Inalto, 2 de Calera, 2 de Villanueva y 2 más de Jerez. En Trancoso, Juan Aldama, Miguel Auza, Villa González Ortega, Chalchihuites, 1 cada uno de estos municipios. De los 18 fallecimientos, 16 ocurrieron el sábado y fueron 10 hombres y 6 mujeres. Los casos de mayor edad fueron una mujer de 102 años, habitante de Fresnillo, y un hombre de 99 años, originario de Nochistlán. 4 eran de Zacatecas, 3 de Fresnillo, 2 de Nochistlán, 1 de Jerez, Río Grande, Loreto, Villanueva, Morelos, Francisco R. Murguía y Ciudad Cuauhtémoc. Los 2 casos restantes se registraron son uno de Fresnillo de 49 años, una mujer de 67 años, habitante de Villa González Ortega. De los 138 recuperados, 108 se dieron de alta el sábado, 58 son de Sombrerete y 54 mujeres. Perdón, 54 son hombres y 54 mujeres. Sus edades oscilan entre los 82 años
a los 2 meses. 46 son de Zacatecas, 25 de Fresnillo, 24 de Guadalupe, 3 de Jerez y Calera, 2 de Morelos y 1 más de Sombrerete, Río Grande, Villanueva, Trancoso, Cañitas de Felipe Pescador. Los otros 30 se dieron de alta, que se dieron de alta son 15 de Sombrerete y 15, otra vez, son 15 hombres, perdone usted, 15 mujeres también. Las edades van de los 14 a los 70 años, 14 son de Zacatecas, 10 son de Guadalupe, 4 de Fresnillo, 1 de Nochistlán y 1 de Villanueva. Caray, así de amplio, detallado y pormenorizado está el reporte más reciente que emite la Secretaría de Salud sobre el comportamiento de la pandemia por el SARS-CoV-2 en la entidad zacatecana. Y como ya le dije, hace unos momentos, para los de 40 a 49, mañana 24, martes, inicia la aplicación de la segunda dosis para los de 40 a 49, los municipios de Zacatecas y Guadalupe. La vacuna se aplicará exclusivamente a quienes, ojo, recibieron la primera dosis, por lo que deben de presentar el comprobante correspondiente, credencial del INE y reimprimir su expediente de vacunación. No vaya usted a ser de esos como en estos días de los de 30 a 39 y que un fulano, que voy a tener la información de esto un poquito más adelante, solamente le estoy adelantando, que no se había vacunado, fue a exigir la aplicación de la primera dosis, le dijeron que no, los servidores de la nación, que era para los de la segunda dosis. ¿Y qué crees que hizo Javier Torres? No te me estés durmiendo, no te me estés durmiendo. No, no te estás durmiendo. Qué bueno. Le metió luego un caratazo el infeliz. Le metió luego un caratazo. No, pues tampoco se vale. Estos servidores, pues qué culpa tienen. Así está organizado. Y esta es una estrategia que viene desde la Federación, que viene desde la Secretaría de Salud y que se tiene que respetar. ¿Por qué no fue cuando le tocaba, efectivamente? ¿Verdad? ¿Por qué no fue cuando le tocaba? Por irresponsable, seguramente. O porque yo dijo, pues a mí me la van a aplicar cuando yo quiera. No, no es así. No es así. ¿Eh? Y luego yo también lo que pregunto, y luego los de la Guardia Nacional, y luego todas las corporaciones que están ahí, dizque al pendiente de todo este tipo de situaciones. Bueno, son las cosas que suceden, ¿sí? Bueno, otra vez, autoridades de Guadalupe sin funcionar buena parte del sistema de iluminación escénica de la vialidad siglo XXI del municipio de Guadalupe. Chivos, ¿qué estará pasando ahí, Javier, hombre? ¿Qué sabes tú que esté pasando? ¿Y carato, falla eso? No te digo que si estás dormido. Alumbrado público de la vialidad siglo XXI. Espero que tú no estés dormido también, Ricardo, porque entonces sí. La semana pasada, ¿cuántas veces reportamos que un tramo sin iluminación y luego que otro allá por la alberca olímpica sin iluminación? Todo este circuito de la vialidad siglo XXI. Pues ayer por la tarde-noche nos percatamos de que otra vez no estaba funcionando. Repito, un buen tramo, buena parte de este sistema de iluminación escénica de la vialidad siglo XXI. Ahora, si la toma usted, por ejemplo, desde lo que es el paseo, no es el paseo, el fraccionamiento, ¿cómo se llama? Se me está yendo el nombre. San Agustín, si mal no estoy, paseo San Agustín, hacia lo que son las comunidades del municipio de Guadalupe,
donde toma incluso llegando al puente hacia la izquierda para ir a Aguascalientes, Trancoso, en fin. Hasta ese punto está sin funcionar el alumbrado público otra vez. ¿Y por qué lo denunciamos de manera muy oportuna? Porque ya tenemos gente que desde allá se pone en contacto con nosotros y nos hace saber pues del problema, ¿no? Y porque mucha gente sale a correr, a caminar, a trotar desde muy temprano y se corren peligros, se tienen riesgos. La gente sale con sus lamparitas para no dejar de hacer ejercicio, ¿verdad? Pero no es la misma, no es la misma. ¿A qué se cuente con la iluminación, como definitivamente debe de ser? Entonces, estamos ya haciendo justamente estos comentarios, los estamos grabando en el WhatsApp directamente del alcalde interino, de nuestro amigo César González, para que mande a checar otra vez qué es lo que está pasando, ¿verdad? Y que les pida cuentas ya a los de alumbrado público, que les diga, oye, a ver, pues ¿por qué ese Gustavo siempre está fregando? Que si no es un tramo el que deja de funcionar, es otro. Y si no es el otro, es otro. ¿Los de la bufa? No, ya nos dijeron ahí, Javier, para callarnos la boca, Jacinto, que ¿cuál es? Ah, no. Bueno, podrían serlo, pero no. Guadalupe ha estado atento a el alumbrado, el Departamento de Alumbrado Público de Guadalupe ha estado atento a todo lo que hemos denunciado de la vialidad del siglo XXI. Y obras públicas le corresponde lo de lo escénico del histórico Cerro de la Bufa. Pero ya nos dijeron hace unos días, ¿no? Te acordarás que dimos la información de que les están faltando no sé qué cosas, que son muy escasos, que no había inexistencia y que eso fue lo que nos pretextaron. Por aquí debo de tener el dato, ¿eh? Déjame lo checo. ¿Qué dice Ricardo? Sí, pues sí, déjame lo checo rápidamente. Para que lo anote ahí Rebeca y le diga lo que estoy diciendo de él. Bueno, mira, aquí está. Ya lo busqué. Ahí está. Respecto a la iluminación escénica del Cerro de la Bufa, es porque los controladores se han tardado en llegar. Son una caja que dotan de energía a las luminarias. El tiempo de entrega se suponía que era de 8 semanas, ya que son importadas y no las tienen en existencia. Estamos esperando que a más tardar la próxima semana lleguen y así podamos restablecer el alumbrado. Es con lo que se justificaron desde obras públicas. Y esto fue, déjame te digo, el 11 de agosto. Esto fue el 11 de agosto, ya estamos a 23. No sé para ellos qué será la próxima semana, oye. ¿Eh? ¿A principios del año qué? Sí, pues es que se argumentó, se dijo que fue por los incendios, ¿verdad? Que se dañó todo eso. Aparte, pues yo sí puedo decir que se meten, se roban los cables, todo. Estas son las vías de contacto que tenemos para con este programa, justamente para que usted siga denunciando. Tenemos nuestras exitosas y benditas redes sociales. Ay, me dicen aquí por el centro de mensajes, Gustavo, si así estás de verde, ¿cómo estarás de maduro? Ay. Bueno, pues ahora me puse de verde. Más que sí, ya mire, en pantalla se ve un verde mucho más intenso. No es así mi camisa. A ver si entonas ahí tus colores, Ricardo. Bueno, muchas gracias. Vamos a lo que son las vías de contacto para con este programa y continuamos.
se escucha por todos lados. Comunícate a nuestras redes sociales. Facebook, Sin Pelos en la Lengua. Déjanos conocerte en las redes de Sin Pelos en la Lengua. Y luego nuestras líneas telefónicas 92-261-57 y también el 92-29-96-5. Tenemos también la dirección electrónica sinpelos965@yahoo.com.mx y nuestro exitoso centro de mensajes, el WhatsApp, el 492-146-0193, para que por esta vía nos mande un mensaje de texto, un mensaje de voz, una fotografía o bien un video y nos diga lo que pasa en su entorno. Acuérdense que si nos callamos, no nos amamos, o como luego decimos aquí en el programa, entre más nos agachamos, más se nos ve, y si no se queja, pues luego no se ande usted quejando. Ya habiendo iniciado con las noticias platicaditas, desmenuzaditas y hasta llevaditas de la mano, como es el estilo de este programa y de este servidor, vamos ya al resumen de Alma Tapia. Se ha posicionado como una entidad con una presencia artesanal de alta calidad, contando durante el presente quinquenio con 34 premios y un galardón nacional en sus diferentes ramas, lo que representa más del 50% de sus reconocimientos que en la administración anterior, informó la Subsecretaría de Desarrollo Artesanal. El gobierno del estado invita a participar en el 6º Congreso Internacional de Software Libre organizado por el Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación. El evento en línea se realizará los días 26 y 27 de agosto con más de 40 actividades. Los interesados pueden consultar las bases en cosic.gob.mx. Por su valentía y compromiso con Zacatecas, el gobierno del estado festejó a los bomberos, paramédicos, voluntarios y voluntarias de la Coordinación Estatal de Protección Civil con motivo del Día Nacional del Bombero. De manera particular, se reconoció a los elementos Pedro Robles, Juan Luis López y Felipe Gonzalo por sus 30 años de servicio. Como resultado de labores de inteligencia, la Secretaría de Seguridad Pública y la Coordinación Nacional Antisecuestro desarticularon una célula de grupo delincuencial que operaba en Zacatecas. Resultado de ello, detuvieron a 9 personas y liberaron a una víctima de secuestro. Durante el pasado fin de semana, sábado 21 y domingo 22 de agosto, fallecieron 18 zacatecanos por COVID-19, entre ellos un hombre de 28 años y una mujer de 102 años. Además, se presentaron 240 nuevos contagios, de acuerdo a la Secretaría de Salud Estatal. El Instituto Nacional de Educación para Adultos reconoció a Zacatecas por el trabajo que ha realizado para combatir el rezago educativo, pues se coloca dentro de las 6 entidades del país que han mantenido mayor cobertura, inscripción y reincorporación de educandos. Así se dio a conocer durante la Junta de Gobierno, en la que además se informó que de enero a julio del presente, Zacatecas ha cumplido en un 122% su meta. Hasta aquí la información, reportó Alma Tapia. Son las 7 de la mañana con 28 minutos. 7 de la mañana con 28 minutos. Nos preguntan también de nuestro auditorio que si hoy ya no continúa entonces la aplicación de la vacuna para los de 30 a 39. No, sí continúa. Justamente hoy estaría concluyendo, ya que inició desde el fin de semana. Le repito, para dar paso a que mañana se inicie con la aplicación de la segunda dosis para los de 40 a 49, así como ya se lo habíamos informado desde la semana pasada y como se oficializó por las brigadas Correcaminos y por parte de la Delegación de Programas para el Desarrollo del Gobierno Federal y quien la encabeza aquí en la entidad, la licenciada Verónica Díaz. Muy bien, 7 de la mañana con 29 minutos, pues vamos a las malas noticias, vamos de este fin de semana, dentro de las malas noticias que tienen que ver con la cuestión de la inseguridad, un cuerpo localizado ahora, híjole, en el parque La Encantada y en un hotel o motel también, ahí sucedieron acontecimientos, pero también este hecho, vamos, positivo de parte de las autoridades, ¿no? Que esperamos con esto se relaje un poco los
hechos violentos que se venían registrando en la entidad zacatecana desde hace algunas semanas, que comprendía, amigas y amigos del auditorio, los colgados aquí, allá y acullá, y hasta los decapitados, ¿no? Cuatro mujeres y cinco hombres fueron detenidos por su participación en múltiples homicidios dolosos registrados en el municipio de Zacatecas, Fresnillo y Guadalupe, gracias a un operativo en el que además se logró rescatar a una persona que tenían secuestrada. Estos criminales, ocho de ellos originarios de Durango y uno de Guerrero, presuntamente están implicados en eventos violentos tales como los del 5 de julio de este año, cuando dos personas fueron colgadas del puente vehicular ubicado en la carretera federal 45 a la salida Zacatecas-Fresnillo, ¿se acuerda? Al parecer, también están relacionados con el homicidio de seis personas que fueron localizadas suspendidas en el puente que conduce a la comunidad de Lorito en la capital zacatecana el 12 de agosto. Además, se les vincula también con el asesinato de cinco personas cuyos cuerpos fueron tirados sobre la carretera federal 49, tramo Río Grande Fresnillo. De esto o de todo esto le informamos aquí de manera oportuna. El pasado 13 de agosto, esto de la carretera 49, tramo Río Grande Fresnillo, sucedió el pasado 13 de agosto. Y esto es solo por mencionar algunos de los casos que venían, pues, insisto, agudizando la violencia, la intranquilidad, la falta de paz y los hechos de alto impacto en la entidad zacatecana. Otro de los hechos violentos por lo que se les detuvo es la agresión registrada a la altura de la Iglesia de Piedra en Guadalupe, que derivó en una persecución en lo que es la carretera Sauceda de la Borda y en los asesinatos de cinco personas que tiraron en la carretera federal 49 Río Grande, le repito. Fueron capturados en un operativo registrado desde el 13 de agosto, pero fue hasta este domingo, o sea, hasta ayer, cuando las autoridades oficializaron o dieron información de los hechos y sobre los ilícitos en los que presuntamente están implicados los delincuentes aprehendidos por delitos de homicidio y secuestro. Fue el pasado 13 de agosto cuando fueron ubicados domicilios utilizados como casas de seguridad gracias a las labores de inteligencia llevadas a cabo por las áreas de investigación técnica de gabinete y campo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y personal de la Guardia Nacional comisionada a la Coordinación Nacional Antisecuestros, la CONASE. Por este motivo se implementaron diversas vigilancias fijas y móviles a fin de identificar a quienes estaban utilizando estos inmuebles. Ese mismo día ubicaron una camioneta Ford Expedition color azul que era de interés en la investigación por su presunta participación en los homicidios de las personas suspendidas en el puente de Lorito en la capital del estado, así como un vehículo de color rojo a los cuales se les daba seguimiento. Tras este monitoreo, se detectó que este último automóvil participó en la agresión registrada a la altura de la Iglesia de Piedra en calle San Antonio, en lo que es la zona centro de Guadalupe. De esa manera, se inició una persecución a ambas unidades, las cuales se dispersaron por diferentes calles de la zona conurbada, y al darles seguimiento a la camioneta Expedition sobre la vialidad Sauceda de la Borda, los sujetos de dicho vehículo, al verse acorralados, atacaron a balazos a los efectivos de la CONASE y Seguridad Pública. Esto derivó, pues, en otra persecución en la que continuó la agresión. Sin embargo, la preparación de estos grupos especiales permitió la detención de cuatro personas, advirtiendo en ese momento que al interior del vehículo se encontraba un hombre muerto. Además, se observó un arma de fuego corta y una larga, motivo por el que se procedió a preservar el lugar de los hechos y del vehículo
para el arribo de peritos, mientras que los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia en el estado. Ese mismo día, y ante la probabilidad de que mientras se registraban los hechos anteriores, los agresores alertaron a otros integrantes del mismo grupo que se encontraba en casa de seguridad, el personal de las áreas de inteligencia se puso en acción. Al estar en vigilancia fija y custodia permanente en un inmueble en la colonia Conventos, se pudo confirmar que era utilizada como casa de seguridad de esa misma célula delictiva. Ahí tres personas que portaban chalecos tácticos y dos armas de fuego largas con sus cargadores abastecidos iniciaron una agresión contra los uniformados para tratar de salir y huir del inmueble, pero fueron detenidos. En ese mismo hecho se logró la liberación de una persona secuestrada, por lo que se solicitó una orden de cateo ante la Fiscalía Especializada en el Combate al Secuestro. También el 13 de agosto, al desarrollar vigilancia fija y custodia en un segundo domicilio ubicado en la colonia Ladrilleros en Guadalupe, por ser de interés en las investigaciones y su relación con el vehículo que participó en la persecución, dos personas que portaban armas de fuego intentaron darse a la fuga. Sin embargo, los elementos lograron detenerlos y asegurar sus armas para ponerlos a disposición de la Fiscalía General de la República. Dentro de este domicilio se ubicó un segundo vehículo que presuntamente participó en el hecho del puente El Orito, por lo que se realizó un cateo y dentro del inmueble se encontraron cuatro personas sin vida y un arma de fuego corta. Como resultado de los hechos relatados, se logró la detención de nueve personas y se aseguraron tres armas de fuego largas tipo fusil, dos AK-47 y una AR-15, tres armas de fuego cortas tipo pistola y una camioneta Ford Expedition. Es la información que se tiene hasta el momento de estos acontecimientos del pasado día 13, según se emite la información por parte de las autoridades correspondientes y según las mismas autoridades, bueno, pues esta banda delictiva tuvo que ver con estos acontecimientos que sembraron el terror, no hay duda de esto, en estos puentes al colgar justamente a sus víctimas, exhibirlos, sobre todo con el ánimo de, pues, sembrar el terror, de atemorizar incluso a las propias autoridades y no se diga a la población. Bien, por esto, ¿qué es lo que hemos dicho nosotros? No es con más elementos como se combate a la delincuencia, porque luego, que me disculpen, pero se hacen bolas entre sí. Es con trabajo de inteligencia, justamente. ¿Sí? Con el seguimiento a las cámaras, que las cámaras funcionen. Luego, de repente nos dicen, no, pues es que las cámaras no funcionaban. Y los videos captados justamente por las cámaras pueden ser pieza clave para los procesos de investigación. ¿Sí? Justamente con los colgados en el puente del Orito, según esto, hasta donde sabemos nosotros, las autoridades se dieron cuenta por las cámaras, ¿sí? Sí, sí. Por eso fue que 12 cayeron. De los 6, 12 cayeron, porque como que ya sentían pasos en la azotea y no los amarraron seguramente bien y se cayeron. Sí, de esta información se está señalando que de ahí le dieron seguimiento a la camioneta Expedition. Quiere decir que esos videos captados por las cámaras funcionan para un proceso de investigación, para darle seguimiento a los acontecimientos de este orden. Bien, 7 de la mañana con 39 minutos, dos ataques casi simultáneos ocurrieron entre las 8:30 y las 8:40 de la noche de ayer domingo en la capital de Zacatecas. En ambos casos ingresaron sujetos armados,
que dispararon contra sus víctimas e intentaron incendiar las instalaciones. Sujetos armados irrumpieron con violencia en el Hotel Paulina, ubicado en lo que es la calle Antonio Sala Nueva de la colonia Bellavista, donde dispararon en contra de un hombre y una mujer alrededor de las 8:40 de la noche. Antes de irse, trataron de quemar el lugar ubicado a espaldas de la primaria Club de Leones de la Avenida Cinco Señores, aunque por fortuna no se extendieron las llamas. A este lugar acudieron elementos policiales, quienes confirmaron el hecho y mencionaron que personal médico los valoró, pero ya no contaban con signos vitales, por lo que el lugar quedó a cargo de peritos del Instituto de Ciencias Forenses. Este hotel ya había sido escenario de un hecho de violencia similar el pasado 12 de enero, cuando fueron asesinados Sergio N. y Juan Carlos N., y los agresores provocaron un incendio. Dejó a uno de ellos calcinado. Trascendió que eran cuñados y los encargados del hotel. Alrededor de las 8:30 ocurrió otro atentado en el autohotel Escala, ubicado en la comunidad La Escondida en la capital, donde sujetos armados dispararon varias veces contra las instalaciones, donde un hombre resultó herido. Además, los agresores intentaron quemar también las habitaciones y cuatro resultaron afectadas por el fuego, por lo que fue necesaria la intervención de bomberos para sofocar el incendio. Fue trasladado al hospital el herido, fue al hospital general, y otras personas que estaban en el sitio también resultaron con algunas lesiones, aunque se desconoce si también fueron trasladadas a recibir atención médica. En el momento de la agresión había parejas en las habitaciones, las cuales fueron sacadas por los elementos policíacos que arribaron al lugar, y 10 de ellas fueron atendidas por paramédicos al presentar pues una crisis nerviosa. Híjole, pues le repito, una de cal por muchas que van de arena, son más los acontecimientos violentos que se siguen registrando en nuestra entidad. Ya le voy dando cuenta poco a poquito de cómo se dieron las cosas. Y vamos a lo de La Encantada finalmente para irnos a un corte. Esto fue ayer domingo también. En un desagüe ubicado al interior del parque La Encantada, alrededor de las 4 de la tarde de ayer domingo, fue localizado un hombre sin vida que al parecer murió ahogado desde hace unos días. Uno de los usuarios de el lugar observó el cuerpo a la altura del teatro al aire libre, por lo que de inmediato se hizo pues el reporte al 911 y a ese lugar acudieron elementos policíacos, quienes confirmaron el hecho y desalojaron el parque. En pleno domingo, dice nada más, una vez acordonada la zona de el hallazgo, peritos del Instituto Zacatecano de Ciencias Forenses realizaron el levantamiento del cuerpo que estaba en las faldas pues del Cerro del Padre. Debido a que el lugar era de difícil acceso, fue necesario el apoyo de personal de Protección Civil y bomberos del estado para rescatar el cuerpo. Por sus características, se presume que la causa de la muerte fue asfixia por sumersión, ya que será hasta que se realice la autopsia cuando pues esto se pueda confirmar por parte de las debidas autoridades. Aunque en esta ocasión no fue por violencia, no fue por algún disparo de arma de fuego, pero no deja de ser un hecho que sorprende, sobre todo a los visitantes al parque, ya que se abrió de manera parcial, pues no está totalmente todas las instalaciones en el servicio ni funcionando
pues exactamente al 100%, ¿no? Porque se sigue cuidando todos los protocolos del asunto de la pandemia. 7:45, son las 7:45, el tiempo correcto. Pues bueno, ya ahora sí nos vamos al corte y volvemos, nos volvemos con más porque le vamos a dar otra mala noticia, pero ahora en lo que tiene que ver con lo económico. El gas volverá a aumentar de precio por tercera semana consecutiva. ¿De qué sirvió que por la Secretaría de Economía o de Energía, verdad, se fijaran los precios máximos y de todos modos nos siguen fregando y fregando los gaseros? Volvemos. No te despegues de Sin Pelos en la Lengua. Ya volvemos. Canal 30.1 XHZAE TDT desde Zacatecas Capital, Grupo SER, SER, Canal 30.1 Zacatecas TeleSER. Los contagios de COVID podrían incrementarse. Ante los riesgos, ya sabemos qué usar. Cubrebocas, gel y sana distancia. ¿Podemos con esto? Los mexicanos sabemos adaptarnos. Ahora sí vamos con todo contra el COVID. Grupo SER. Solo es cuestión de hacerlo. ¿De qué estás hecho, México? Recuerda la fuerza de la gente que te fundó. En ti está el espíritu de la lucha. No por elección, sino por consecuencia. No elegimos ser guerreros. La adversidad nos hizo. Herederos de mujeres guerreras, de filósofos, ingenieros y emprendedores. En nosotros no cabe la derrota. Hoy más que nunca, México, recuerda de qué estás hecho. Fuerza por México.
Más información en Sin Pelos en la Lengua. Regresamos. Mañana, no es cierto, son las 7 de la mañana con 55 minutos, todavía no son las 8, faltan 5 minutos justamente para las 8 de la mañana. Regresamos a la emisión matutina de Sin Pelos en la Lengua correspondiente de este lunes, de esta mañana de lunes, y le seguimos invitando para que se ponga en contacto con nosotros. Ya conoce usted las vías de comunicación, son nuestras exitosas y benditas redes sociales, las líneas telefónicas 92-261-57 y 92-29-965, también la dirección electrónica sinpelos965@yahoo.com.mx y nuestro exitoso centro de mensajes, el WhatsApp, el 492-546-0193. Por esta vía, mándenos un mensaje de texto, un mensaje de voz, una fotografía o bien un video, y díganos lo que pasa en su entorno, en su calle, en su colonia, en su barrio, en su comunidad o en su municipio. En breve, justamente, entraremos al centro de mensajes para checar junto con nuestro auditorio y las autoridades lo que nos dice pues nuestra audiencia. ¿Sí tenemos mensajes, Javier? Muy bien. Vamos mientras tanto a esta noticia para ahora sí cerrar con este segmento de información que le estábamos dando antes de irnos al corte. Le compartíamos la información de los hechos de violencia registrados durante este fin de semana, pero también los logros buenos que han alcanzado las autoridades de manera coordinada y en esta lucha, ¿no?, que se tiene contra los grupos delincuenciales. Otro logro es este, realizado el pasado jueves, oficializado, sí, durante el fin de semana por parte de la Fiscalía General de Justicia y su titular, el doctor Francisco Murillo Ruiz Seco, quien también está sufriendo las de Caín por falta de recursos al no estarse pues emitiendo justamente el recurso presupuestado para la fiscalía, sobre todo para combustible y seguir con todos los procesos de investigación de parte de el estado, por que no hay dinero en el estado de Zacatecas. Acuérdense que por ese mismo motivo se manifestaron de nueva cuenta los trabajadores del gobierno la semana pasada, acordando ahora sí que a partir de hoy 23 les estarían pagando al menos lo que es el concepto de la despensa, el incremento pues que fue de 200 pesos con retroactivo hasta enero, se los estarían depositando hoy. Mientras que los conceptos 1 y 2, que es el de salario y de compensación, del 3.6%, tendrán que esperar hasta los primeros días del mes de septiembre. Y el bono que se comprometió por quinquenio de este gobierno para los trabajadores sindicalizados, que además ya disminuyó, se había dicho que iba a ser de entre 3.000 y 3.500 pesos, pues ahora resulta que va a ser ya nada más de 1.500 pesos. Este estaría siendo depositado a los trabajadores prácticamente los últimos minutos del gobierno de Alejandro Tello, el próximo 11 de septiembre, que es cuando ya deja de ser el gobernador, para que un día después el gobernador electo, el licenciado David Monreal Ávila, pues tome las riendas de este estado, tome protesta y comience el andar, ¿no?, de la cuarta transformación en nuestra entidad. Por cierto,
Dicho sea de paso, lo que sabemos de él es que en las últimas semanas, bueno, se ha seguido con contactos y relaciones de personajes de la política de orden pues nacional que le ayuden obviamente a el desarrollo de su gobierno, a emprenderlo bien de manera positiva y desde luego que ayuden también al mismo estado de Zacatecas. Y aparte de estarse llevando todo el trabajo que tiene que ver con las comisiones de entrega, recepción y siendo esta comisión de recepción del gobernador electo muy meticulosa, que yo lo he dicho y lo vuelvo a decir porque así se están mostrando las cosas, se están fijando en todo, están revisando absolutamente todo para que se tenga la certeza de que el estado que guarda la administración pública estatal pues esté bien, ¿no? Y que todos los bienes pues están en donde deben de estar, que no se los va a llevar nadie, que no se los debe de hecho llevar nadie, ¿no? Entonces esta comisión que encabeza nuestra amiga Belinda pues está haciendo un trabajo extraordinario. Repito, más que de entrega, recepción solamente, de fiscalizadores, porque ya han sacado varios trapitos al sol. Está el asunto de la empresa que está expidiendo las licencias en tránsito del estado, mostrándose con ello un escenario vil de corrupción, no hay duda, ¿verdad? Porque ¿cómo es que me estás prestando el servicio si no tenemos ni un contrato? Y ya se te venció desde hace mucho tiempo, ¿no? Y no renovamos, no esto, no lo otro. Entre otras cosas, yo sugerí incluso que se revisara también la cuestión que tiene que ver con la prestación de los servicios de las grúas, porque ahí hay mucha, pero mucha corrupción propiciada justamente desde la Dirección de Seguridad Vial. Lo otro tiene que ver con estos terrenos industriales, ¿sí? Que, pues a decir de esta comisión, los procedimientos que se hicieron, pues están mal hechos, se vendieron terrenos a muy bajos costos, ¿sí? Con esto se dijo, afectando el patrimonio de las y de los zacatecanos. Lo más reciente, lo que tiene que ver con las concesiones, este escandalazo de 30 y tantas concesiones o permisos experimentales que ya no se debieron de haber entregado en principio de cuentas, porque así se comprometió por parte del gobernador aún, Alejandro Tello, desde inicios de su administración, que él no daría concesiones, ni permisos, ni nada de esas cosas, porque él entendía que está el servicio de taxi saturado en Zacatecas, sí, entendiendo también que muchos llevan 15, 20 años trabajando y están en busca de una concesión y no les ha tocado. Eso sería en justo derecho a ellos, pero no sucede siempre así, o casi nunca sucede así, porque son los que no tienen lana. Y estos permisos experimentales o las concesiones se dieron a quienes dieron lana. Se habla de 80 mil o más miles de pesos, y que esto ya derivó en la destitución de quien fuera el subsecretario de transporte, ¿sí? Porque en principio de cuentas incurrió en un mal procedimiento para la entrega de estos permisos o concesiones, ¿sí? Y que no tenían las firmas ni del secretario de gobierno ni del gobernador, y entonces ahí está claro el escenario de corrupción. Y esto también lo sacó a flote la comisión de recepción del gobierno entrante. Bueno, eso es por un lado, y lo que también sabemos de David Monreal pues es que anda en busca o ya está seleccionando a los mejores perfiles para encabezar las diferentes dependencias, secretarías, oficinas y demás del gobierno del estado. Y no se le debe de olvidar el compromiso que adquirió justamente en su campaña, ¿no? De darles cabida, de darles espacios a las mujeres, a más mujeres que a hombres en el gabinete, y también incursionar a los jóvenes
en los puestos directivos, en base a su capacidad, en base a su experiencia. También eso se tiene que contabilizar, desde luego, ¿no?, en la administración pública estatal. Pues ya no tarda mucho, ya no falta mucho para que justamente de un momento a otro David Monreal llame a conferencia de prensa, o tal vez a través de sus redes sociales, ¿verdad?, haga saber a los medios de comunicación y a la sociedad los primeros nombramientos que hará, sobre todo en lo que son las oficinas o las secretarías clave, que es la Secretaría de Seguridad Pública, ¿sí?, y la Secretaría General de Gobierno. La Secretaría General de Gobierno, entre otras, pero a ver cómo se van dando las cosas. 8 de la mañana con 5 minutos, 8 de la mañana con 5 minutos. Bueno, en más de la información, el líder de una célula criminal que operaba en la zona conurbada y que pertenece a un grupo delictivo fue detenido el pasado jueves en la capital del estado, luego de que el pasado mes de febrero se girara una orden de aprehensión en su contra por diversos delitos, entre ellos el secuestro de dos primos en el municipio de Fresnillo y el asesinato de uno de ellos. De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia, el detenido está identificado como líder de un grupo que se dedicaba justamente a secuestrar personas, principalmente en los municipios de Guadalupe, Zacatecas y Fresnillo. Fue finalmente el jueves que, en las inmediaciones del estadio Carlos Vega Villalba, ojo, se implementó un operativo y se logró el aseguramiento de dicha persona. Andaba haciendo ejercicio, dice nada más. Bueno, esta célula trabajaba en conjunto con los 7 detenidos el pasado 13 de agosto en Guadalupe, que yo le informé hace un rato, luego de una balacera y persecución. Las autoridades esperan que la detención de los integrantes y su líder aporte a la disminución de la inseguridad en estas demarcaciones. Se informó que 3 de los detenidos ya están vinculados a proceso por el delito de secuestro, 4 más están en audiencia de vinculación a proceso. Esta investigación se sigue por el delito de homicidio calificado derivado de los cuerpos que han sido colgados, como se lo decía hace un rato, en algunos puentes de la capital. Entre los detenidos hay 3 mujeres y un extranjero. Y este líder que pues ya fue capturado por las autoridades. 8 de la mañana, son las 8 de la mañana con 8 minutos. Y ya en otras cosas, se lo decíamos también hace un momento, el precio máximo del gas licuado de petróleo LP observó en su tercera semana consecutiva un aumento tanto en su venta por kilogramo como por litro, siendo Zacatecas una de las entidades en las que se registró en algunas regiones este incremento. Y esto es de acuerdo con la lista dada a conocer por la Comisión Reguladora de Energía para la semana del 22 al 28 de agosto. O sea que yo ayer que compré, sí fue ayer, ya me lo dieron al nuevo precio, hijos de María Morales. 13.58 el litro. 13.58, Javier, híjole. A partir de ayer domingo, pues 22 de agosto, el precio máximo del gas LP que se vende por litro aumentó en promedio nacional 0.64% u 8 centavos frente al costo de la semana que concluyó. En cuanto a venta por kilogramo, este tendrá un alza de 0.65%, es decir, 15 centavos respecto al precio que operaba hasta este pasado sábado. Para el caso de Zacatecas, serán los municipios de la región 58 quienes más alto pagarán el costo,
pues para Cañitas de Felipe Pescador, Francisco R. Murguía, Río Grande, Sainalto y Villa de Cosa, el precio por kilogramo será de 25.71 pesos. Híjole. Por litro de 13.88 pesos, lo que significa un incremento respecto a la semana anterior, toda vez que el kilogramo costó 25.52 y el litro 13.78, dice nada más. Seguidos de estos municipios se encuentran los pertenecientes a la región 53, que comprende, ojo, Chalchihuites, Jiménez del Teul, Monte Escobedo, Sombrerete y Valparaíso, en los que el kilogramo se pagará a 22, o del 22 al 28 de agosto, corrijo, en 25.41 pesos, mientras que el litro tendrá un costo de 13.72 pesos. No obstante, a diferencia de la región anterior, en esta hubo un ligero descenso, ya que hasta el sábado pasado el kilogramo tuvo un costo de 25.46, repito, y el litro, el costo era de 13.75. Por su parte, los municipios que corresponden a la región 57, que comprende a Calera, Cuauhtémoc, Fresnillo, Genaro Codina, Enrique Estrada, Guadalupe, Jerez, Morelos, Pánuco, Susticacán, Tepetongo y Betagrande, así como Villanueva y Zacatecas, pagarán a partir de ayer domingo 25.15 por kilogramo y 13.58 por litro, lo que significa también un aumento con respecto a la semana anterior, cuando el kilogramo costaba 24.97 pesos y el litro era de 13.48. Atolinga, Benito Juárez, Trinidad García de la Cadena, Momax, Tepechitlán, Teul de González Ortega, Tlaltenango de Sánchez Román, Santa María de la Paz, que corresponden a la región 56, pagarán a partir de este domingo y hasta el próximo día 28 de agosto el precio de 24.63 por kilogramo y 13.30 pesos por litro. Cabe destacar que para esta región el precio del gas LP bajó, ya que la semana pasada el costo del kilogramo fue de 25.25 pesos y el litro de 13.63. Los municipios de Juan Aldama y Miguel Auza, pertenecientes a la región 49, pagarán por el kilogramo 24.38 pesos y por litro 13.17 pesos. Para estos no hubo variación, ya que el precio es el mismo que la semana pasada. No así para los municipios correspondientes a la región 54, compuesta por Concepción del Oro, Mazapil, Melchor Ocampo y El Salvador, que pagarán por kilogramo 24.07 pesos y por litro 13 pesotes cerrados, que pagaron la semana pasada 23.45 y 12.66 pesos respectivamente. Quienes pagarán el gas LP más barato en la entidad serán los municipios de las regiones 63 y 64. Para el caso de Apulco, Nochistlán de Mejía, correspondientes a la 64, el precio del kilogramo será de 23.83 pesos para el litro de 12.87 pesos, es decir, por debajo de los 13 pesos. Pero a diferencia de la semana pasada, registran un incremento, toda vez que por kilogramo pagaron 23.63 pesos y 12.76 por litro. Con respecto a los de la región 63, que comprende a Pozol, El Plateado de Joaquín Amaro, General Pánfilo Natera, Guanusco, Jalpa, Juchipila, Loreto, Luis Moya, Mezquital del Oro, Moyagua de Estrada, Noria de Ángeles, Ojo Caliente, Pinos, Tabasco, Villa García, Villa González Ortega, Villa Hidalgo y Trancoso, son los municipios en los que sus pobladores pagarán esta semana el precio más barato. Para kilogramo tendrá un costo de 23.04 pesos, mientras que para el litro será de 12.44, lo que refleja además un ligero descenso en el precio, ya que la semana anterior fue de 23.08 y 12.46 respectivamente. A nivel nacional serán los pobladores de los municipios de Mezquital, Pueblo Nuevo y San Diamán en Durango los que pagarán el precio más alto del energético que se vende por kilogramo, pues se ubicó para la siguiente semana en 26.62. Asimismo, para el combustible,
que se vende por litro, también será en esas municipalidades donde se pagará más caro, ya que se ubicó en 14.37, caray, 14.37. Por su parte, los consumidores de playas de Rosarito y Tijuana tendrán el costo más bajo del energético en todo el territorio nacional, porque se ubicó en 19.95 pesos por kilogramo, mientras que por litro se venderá a 10.77. ¡Órale! Pues este que llegue acá a Zacatecas, Guadalupe y toda esta región, 10.77 por litro para que se recupere en parte el precio o... pues sí, se recupera el precio y la economía de las familias zacatecanas pues habrá de recuperarse también, ¿no? Porque, híjole, ahora con el regreso a clases presenciales y lo que ya se empieza a pedir por parte de las directoras, directores, lo que son las cuotas voluntariamente a fuerzas y que muchos están encajando la uña, no sean abusivos, directores y directoras. Además, yo le digo al padre de familia, que si usted tiene, ayude a la escuela de sus hijos, ¿sí? Pero si no, busque llegar a un acuerdo de que esa cuota la va a pagar ahí poco a poco. Y si le empiezan a amedrentar con que tu niña, tu niño no va a ser registrada o registrado, póngale su queja ante la Secretaría de Educación en el estado con la maestra Lula de la Rosa para que las áreas correspondientes tomen nota, porque no tiene un director ni una directora las facultades para negarle la inscripción a su hijo bajo este pretexto de que no ha pagado o no va a pagar la cuota de escuela o de sociedad de padres de familia, que repito, es voluntaria, no obligatoria. 8 de la mañana con 16 minutos, son las 8 de la mañana con 16 minutos. Vamos a una nueva pausa, regresamos después de ella. No te despegues de Sin Pelos en la Lengua, ya volvemos. Canal 30.1 XHZAE TDT desde Zacatecas Capital, Grupo SER Canal 30.1 Zacatecas TELESER. Que el COVID viene a la alza, que cada día más contagios, que a muchos les vale. Ya sabemos el camino que debemos tomar. Usar cubrebocas como debe ser. En serio, una sana distancia. Y gel siempre. ¿Podemos con esto? Podemos. Grupo SER. Solo es cuestión de hacerlo. Esto es violencia política en razón de género. Estás exagerando. Estas cosas pasan desde siempre. ¿Violencia política? No sé. Mejor que te guíen quienes saben. Consulta la guía para la prevención, atención, sanción y reparación integral de la violencia política contra las mujeres en razón de género en igualdad.ine.mx. También puedes escribir a vpgqueja@ine.mx. Contamos todas, contamos todos. INE. Thank you.
Más información en Sin Pelos en la Lengua. Regresamos. Estamos de regreso, son las 8 de la mañana, 8 de la mañana con 22 minutos. Regresamos a la emisión matutina de Sin Pelos en la Lengua. Mandamos un saludo especial a la maestra Gloria Inés, que a esta hora ya se encuentra trabajando, nos escucha a la vez para informarse. Muchísimas gracias, ya preparando todo para lo que es el regreso a clases el próximo 30 de este mes de agosto. Y le agradecemos la preferencia y sobre todo la escucha. Muy amable por esta sintonía y suerte para el regreso a clases, para todas las maestras, para todos los maestros, y enhorabuena. Hay que recordarles a los padres de familia que esto será voluntario, no es obligación de que los mande a la escuela o estén en el salón las niñas, los niños. Esperemos a ver cómo se organizan justamente a partir de esta semana, según lo dicho por la secretaria de Educación en Zacatecas, la maestra Lula de la Rosa, para que definan cómo será el sistema. Es decir, quiénes irán al aula de clases, cómo organizarán eso por día, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, o cuántos niños, cuántas niñas estarán recibiendo las clases a distancia. Esta organización está justamente a partir de esta semana en los consejos, ¿sí?, en las maestras, en los maestros, en las directoras, en los directores, para que se la comuniquen a usted. Y esa comunicación tendrá que ser, pues, a través justamente de los grupos de WhatsApp que se han organizado desde las direcciones de las escuelas para mantener informadas a las mamás y desde luego que a los papás. Y ojalá y se dé en mejores términos, ¿no? No hay mucha confianza en los padres de familia que vayan las niñas, los niños a las escuelas porque se teme justamente, pues, un contagio. Hay que aplicar el filtro en casa, hay que aplicar el filtro en las mismas instituciones educativas a la hora de entrar. Hay que aplicar también el filtro ya entrando al salón de clases. La Sociedad de Padres de Familia en esto sí tiene que colaborar, porque es por el bien de sus hijos que los salones estén limpios, sanitizados, antes de que los niños estén en el aula de clases. Ese va a ser otro de los filtros, pues, importantes, y utilizar gel antibacterial constantemente en el aula de clases, utilizar de manera permanente el cubrebocas, no se olviden de eso, ¿sale? Bueno, a ver qué nos manda aquí Ricardo, déjenmelo checo. Saludos a toda la gente que nos sigue por el Facebook, les damos las gracias y que le den like a la página para que se incremente el número, ¿no?, de todos los que nos siguen justamente a través de las redes sociales. Este día, en la conferencia de virtual, conferencia de prensa del gobernador del estado Alejandro Tello, se contará con la participación de la maestra Lula de la Rosa, secretaria de Educación. Con ella platicamos la semana pasada, nosotros ya le compartimos lo que ella nos dijo sobre cómo estará el esquema para el regreso a las clases. Ya le estaba yo comentando justamente algo al respecto, ¿verdad? Y acuérdense que de no recibir la clase directamente con su maestra o con su maestro, en el caso
de lo que es el preescolar, en el caso de lo que es la primaria, pues los niños lo van a poder seguir como lo vinieron haciendo en este pasado ciclo escolar, en una televisión, ¿sí? O vía internet también, si se quiere, si se prefiere, por cómo se venía dando, insisto, en el ciclo escolar pasado. 8 de la mañana con 27 minutos, son las 8 de la mañana con 27 minutos, el tiempo correcto. Vamos ahora sí al centro de mensajes para compartir con el auditorio lo que nuestra audiencia nos dice. En la escuela Pánfilo Natera, el maestro Abelardo no los inscribe si no pagan la cuota y es muy grosero, dice que si no pagan no hay inscripciones para tus crías, válgame Dios. Y pues él ya tiene mucho en esa escuela y se queja uno y no hace nada. A los niños los trata muy mal, con groserías, y dice, vayan a quejarse y a mí no me hacen nada. Ah, chinga, pues, de plano, ¿verdad? Pues quién se cree, tómenle en la escuela para que vaya una autoridad educativa a ver si no le hacen nada. Muestren todo lo que me están diciendo aquí, presenten pruebas. Nadie es intocable. Y formalicen su queja si no están conforme con las cuotas para que las autoridades de educación... Esa va a ser una pregunta que le van a hacer a la maestra Lula de la Rosa en la conferencia de prensa de hoy, como nosotros se la hicimos aquí, como la hicieron muchos padres de familia la semana pasada cuando la tuvimos en entrevista. Porque una cosa es la voluntad y otra cosa es la obligatoriedad. Buen día. ¿Ya es definitivo que regresan a clases presenciales el día 30? Sí. La determinación solo que es de usted. La determinación es de usted. Ya lo comentaba hace unos momentos. La señora Rosa nos dice que tengamos buen día y buen inicio de semana. Muy amable. Buenos días. Para saber si pueden vacunar a años. A ver, no entiendo. Años de 40. Primera vez, no, aunque a los de 40 debe de ser, a los de 40 por primera vez, ya que no acudí porque estaba malo, o nomás a los de la segunda dosis, nomás a los de segunda dosis. Ya yo creo que las mismas brigadas de Correcaminos y las autoridades en salud buscarán un espacio y buscarán primero que todo tener el biológico para aplicar a los rezagados, ¿sale? Creo que deberían hacer un esquema para que estos tipejos dejen de extorsionar. Ellos deben de hacer su infracción y ya, saludos. Ah, perdón, es que leí la parte final de un mensaje. Buenos días, señor Gustavo. Mi opinión respecto a tránsito del estado es que está totalmente corrompido. En días pasados, un motociclista de tránsito me detuvo porque yo iba hablando por celular. Me pidió mi licencia y mi tarjeta. Se la mostré y me dijo, te voy a hacer tu infracción únicamente por estar usando el celular. Le dije, está bien, te va a salir en 25 salarios mínimos y a mí me dan 350 pesos por esta infracción. Dame 200 y te vas como si nada. Ahí está lo que no ha podido combatir Osvaldo de tránsito y que a lo mejor hasta la fomenta. Porque a decir de muchos agentes, tienen que mocharse. De esas mochadas que ellos piden, tienen que mocharse. Y lamento que el gobernador Tello no haya hecho nada en tránsito a lo largo de estos 5 años. Lo he dicho siempre. Y él se queja que por qué le he hecho tanto a Osvaldo, el director de tránsito. Por esto, tenemos los elementos, tenemos el decir de la gente, tenemos la afectación de la ciudadanía. Y no se diga el operativo alcoholímetro, ¿eh? Ahí está. Que no me dice aquí si le dio o no. Siempre le hacen así. Le amedrentan con el monto de su infracción para que usted recapacite y diga, pues en vez de pagar 1,500 pesos, pues le doy nada más 200 pesos a la gente de tránsito y ya me libro de esto. Pero de 200 en 200, en 200 y en 200, ¡uy! Cuánto no friega, ¿no? Por eso vea los carros que traen los agentes de tránsito, vea las casas que tienen, véalas.
Muy bien. Bueno, buenos días. Felicitaciones por su programa. Disculpe, una pregunta y una denuncia a la vez. Las funerarias fían los paquetes funerarios, pero si fallece el titular, no se acaba la deuda. Al familiar que va a solicitar el servicio, le jincan el resto de la deuda, que no se supone que la deuda se termina con la muerte del titular. ¿Dónde nos pueden asesorar para ver si esto es legal? Gracias, buen día. En la Procuraduría Federal del Consumidor. Depende de cómo se haya adquirido el paquete, cuáles hayan sido las cláusulas de esta firma de un contrato de un servicio funerario. Plan funerario les llama. Pero sí, es que hay muchas funerarias bien vivales que viven de los muertos y viven de los vivos, ¿eh? Ojo, vayan a Profeco, pidan información, orientación. Un llamado al director del IMSS, 30 fichas únicamente, diariamente, y que hasta mañana otras 30. La atención de gran calidad y calidez que presumen y pregonan en el IMSS. Tenemos un caso ahí que no hemos podido resolver, les soy honesto, de un paciente, un derechohabiente, que necesita operación en sus rodillas desde el 2017 y no lo han querido operar. Uf, ay Dios mío. Gente que viene de lejos a donar, hicieron el esfuerzo y sacrificio. De por sí no hay casi donadores altruistas y con este mal servicio estamos esperando a ver qué nos dicen. Uy, ¿no los atendieron ahí en el banco de sangre o qué? Ay Dios mío, no les digo, efectivamente hay poca gente que quiere donar de manera altruista. Ya no hay fichas en el IMSS, solo están dando 30 fichas, esto en el área de donación. Hay muchas personas que vienen a donar y hay mucha inconformidad. Esto es diariamente, esto en el IMSS, de quebradilla, muy mal servicio. Órale, con eso, señores de el IMSS, o quieren más, con eso o quieren más. Y aquí nos están mandando algunas fotografías de cómo está ahí la fila de espera para ser donadores, aunque muchos van de manera altruista, sí, pero muchos van para donar sangre para algún familiar o algún amigo, ¿no? Aunque la sangre sea solamente para recuperarla. Gustavo, buen día. También por el Paseo Díaz Ordaz hay varias lámparas sin funcionar. Uy, pues a ver si los de Obras Públicas. Sí, me parece que buena parte de solidaridad y de... Sí, pues solidaridad. No están funcionando un buen tramo de luminarias. A ver qué dice Jacinto a esto, a ver qué nos argumenta ahora, ¿eh? A ver qué necesitan de manera especial que se tarde otras 8 semanas en que se surtan. ¿No querrás, Jacinto, que ya esas cosas las arreglen la nueva administración? Uf. Buenos días, Gustavo. Para ver si nos puedes ayudar con quién dirigirnos, porque en el COBAES de Guadalupe se dice que la cuota de inscripción es de 1,300 pesos. Ah, cómo está la situación, es muy exagerado el cobro. Muchos padres de familia van al día y a ver si nos pueden ayudar con quién dirigirnos, porque el año pasado se pagaron 650 pesos. Gracias por tu fina atención. Sí, han ido en incremento, no lo que es una cooperación, porque ahí sí se paga una mensualidad por el semestre, ¿no? En el marco de la pandemia, lo comentaba ahorita con una persona del auditorio, se pagaron 700 pesos. El siguiente semestre, en el marco también de la pandemia, fueron 1,000 pesos. Y para el caso de mi hijo, porque ahí lo tengo, pero en el plantel 1, en el colegio de bachilleres, para mi chilletón, yo tuve que pagar 1,400 pesos. Hijos de María Morales. Y sí, claro que como usted también puse el grito en el cielo, porque yo no voy al baño y ni hago dinero, como pudieran tener la idea los maestros, ¿verdad? O sea, y luego le piden cobrar, o mejor dicho, le cobran lo de un seguro. ¿Para qué el seguro si los niños están en la casa? Que una credencial que nunca les dan, que esto, que el otro, ¿para qué si no van a estar en el aula de clases? O sea, se están manchando, maestros, pero malos del colegio de bachilleres que están, híjole, sobre el dinero, ¿eh?
Acuérdense que nada más no se les paga a ellos y luego toman, es lo único que saben hacer, pero no medir su nivel de enseñanza-aprendizaje. ¿Cuándo se aplicará la vacuna para los de 40-49? Mañana se inicia aquí en Zacatecas y Guadalupe. Solo se dice en Zacatecas, pero en Guadalupe también vacunarán hoy, sí, para los de 30-39. 30-39. Ya nada más quedó Zacatecas, efectivamente. ¿Sí? Buenos días, señor Gustavo. ¿Hoy estarán vacunando en Guadalupe o qué hacer si no me puedo vacunar por cuestión de mi trabajo? En su trabajo le tienen que dar permiso para que vaya a vacunar. Si no le pasa nada en 30 minutos, si usted se siente bien, si no hay reacción, usted puede regresar a sus actividades. Dígale a su jefe, no seas hijo del mal, nada más dame chance de irme a vacunar. ¿No? Gracias. Buenos días. Una pregunta, ¿aún siguen tomadas las oficinas de gobierno? No, eso ya se acabó el viernes, porque ya llegaron a un acuerdo y les pagan el bono de despensa con retroactivo hasta el pasado mes de enero, ¿sale? Bueno, 8 de la mañana con 37 minutos, son las 8 de la mañana con 37 minutos. Todos estos mensajes y más que nos están llegando y que nos están quedando de alguna manera pendiente, dice por acá, totalmente falso. El profe Abelardo de la es muy servicial, es muy accesible y enseña muy bien a sus alumnos. Es muy consciente, es un pan de Dios, válgame Dios, hasta con esto. Con sus alumnos, tengo años de conocerlo desde la infancia. Sus comentarios de esta madre de familia, nada que ver con lo que dice del profesor. Bueno, pues que lo investiguen ahí en la Secretaría de Educación. Ahí que a nosotros no nos toca juzgar. Nosotros compartimos la inquietud de la población y a las autoridades le toca deslindar responsabilidades. Punto. ¿Estás de acuerdo, Javier? Aunque no estés de acuerdo. Ma, pues. El lunes y semana para. Dice. Buenos y bendecidos días. Feliz lunes e inicio de semana para todos. Muchísimas gracias. Bueno, 8 de la mañana ya con 39 minutos. 8 de la mañana con 39 minutos. El tiempo correcto. El Instituto Nacional de Educación para los Adultos reconoció a Zacatecas por el trabajo que ha realizado para combatir el rezago educativo. Pues se coloca dentro de las 6 entidades del país que han prosperado y que han avanzado de manera considerable justamente en el combate a el rezago educativo. En este Instituto de Educación para los Adultos se ha trabajado de manera muy relevante en los últimos años, desde que estaba ahí el licenciado Carlos Peña, repito, se coloca dentro de las 6 entidades del país que han mantenido mayor cobertura, inscripción y reincorporación de educandos, así se informó. Así lo destacó además Sandra Ávila Coronel, representante de el INEA, durante la presentación del avance de trabajo ante el Pleno de la Junta de Gobierno, en la que se dio a conocer que la meta de atención de enero a julio del presente cumplió con un 122%. Nada menos ayer domingo, 22, acaban de concluir con una jornada de acreditación, justamente aplicación de exámenes y todas estas cosas. Se detalló que en ese lapso, pese pues a la contingencia sanitaria en el nivel primaria, el gobierno del estado en coordinación con el INEA atendió a 5,166 personas en secundaria, a 9,073 y en el nivel inicial a 2,528, siempre en cumplimiento con los protocolos del sector salud. Al respecto, Felipe Ramírez Chávez, director general de el ICEA, reconoció las acciones que se realizan con educandos de primaria y secundaria para continuar en el abatimiento del rezago educativo en la entidad. Agradeció a todos los miembros de la Junta de Gobierno para que las actividades del instituto marchen pues bien y debidamente, arrojando buenos resultados en el estado. Mi reconocimiento a todas y a todos por el trabajo realizado que ha permitido pues entregar buenos resultados en Zacatecas. 8:41 de la mañana, son las 8:41. Vamos a pausa y regresamos con más
en este lunes. Sigan en contacto, sigan en comunicación. Siga enviando sus comentarios, sus quejas, sus denuncias, sus opiniones a nuestro centro de mensajes y hágalo sin pelos en la lengua. Volvemos. No te despegues de Sin Pelos en la Lengua. Ya volvemos. Canal 30.1 XHZAE TDT desde Zacatecas Capital. Grupo SER. SER. Canal 30.1 Zacatecas. TELESER. Los contagios de COVID podrían incrementarse. Ante los riesgos, ya sabemos qué usar. Cubrebocas, gel y sana distancia. Podemos con esto. Los mexicanos sabemos adaptarnos. Ahora sí vamos con todo contra el COVID. Grupo SER. Solo es cuestión de hacerlo.
Canal 30.1, XHZAE, TDT, desde Zacatecas Capital, Grupo SER, SER, Canal 30.1, Zacatecas, TELESER. Más información en Sin Pelos en la Lengua. Regresamos. Estamos de regreso, 8:49 a.m, son las 8:49 a.m, el tiempo correcto. En estos momentos vamos a enlazarnos unos minutos para tener contacto a través de las redes sociales con el gobernador electo, el licenciado David Monreal Ávila. Ha abierto sus redes sociales justamente como lo viene haciendo cada semana para informar a la población zacatecana de las acciones que viene emprendiendo. Ha hablado ya del tema del regreso a clases y pues el tema de la vacunación, pero también sabemos que estaría abordando el tema del proceso entrega-recepción y en este, bueno, pues hablará de lo que es la revisión física que se ha hecho ya en algunas dependencias del gobierno del estado, como lo hizo o como lo anunció la semana pasada. Nos enlazamos a esta conexión de transmisión en vivo en sus redes sociales del gobernador electo David Monreal Ávila, unos minutos antes de concluir nuestro programa. La clase trabajadora a quienes me he estado dirigiendo en los últimos días, en las últimas vivos, en las últimas comunicaciones, porque han atendido con mucha seriedad y con mucha responsabilidad las peticiones que he hecho de cuidar. En días pasados, ahora con motivo de la entrega-recepción, hemos localizado, por información de los propios trabajadores, computadoras, equipos de cómputo, tablet, mobiliario, en los domicilios particulares de algún trabajador, alguna trabajadora, pero que ahora... Ojalá y haya sido en la utilidad de su función para multiplicar el trabajo, inclusive con motivo ahora de la pandemia, de que se les mandató, hicieran el office house o el trabajo de oficina, pues en casa. Que eso haya sido en algunos casos. Porque ahora que estamos yendo al inventario, nos hemos encontrado con esos casos. Por fortuna los hemos ido ya integrando al catálogo de bienes que es el patrimonio de los zacatecanos. Pero imagínense ustedes la cantidad de acciones que habrá de esas. Quiero decirles que hemos sido muy escrupulosos y no es suficiente. Y nos estamos encontrando con muchas cosas que deseo informar en otro momento para dar también oportunidad a que la parte de comisión o la comisión de entrega, esté haciendo su trabajo para que luego no argumenten o sopretesten que no se les permitió. No, les estamos dando los tiempos y estamos también tomando nuestros tiempos apegados a derecho para que podamos llevar a cabo también las denuncias, las inconformidades y donde sea necesario ordenar, contratar las auditorías de las que pueda ser objeto nuestro Estado, porque ya lo dije, no voy a permitir ni voy a tolerar que se desvíe, que se roben el patrimonio de los zacatecanos. Por eso les digo que ayuda mucho, porque la propia gente nos informa. Lo único que pido es que sean objetivos, que sean muy claros y muy precisos. Ahora con el tema de la comunicación nos han hecho llegar algunos videos donde han pretendido, con motivo de las obras de arte, se querían llevar algunos cuadros
ya estamos recuperando. Traemos todavía muchos que no se han recuperado, más de 23, pero a ver si en esta semana salen, porque luego les llega la conciencia y les llega la... que qué bueno, porque si no se van a meter en un problema. Pero eso mismo vamos a hacer con la maquinaria, vamos a hacer con los vehículos, y quiero adelantar, informar, que como hay poca documento, evidencia del patrimonio, nos ha dificultado hasta encontrar en algunos casos facturas, ya estamos revisando la documento que le sirvió de entrega-recepción del 2016 para que haya un referente. Quienes recibieron en la entrega-recepción para el quinquenio que termina, para este periodo, ¿qué le entregaron? ¿Qué recibieron? ¿Cuántos vehículos tenía en la historia? En el histórico, ¿cuántos se dieron de baja? ¿Cuántos se licitaron por causas diversas? ¿Cuántos se entregaron en comodato? Pero tiene que haber un antecedente de acuerdo a la ley. En este momento se ha dificultado mucho porque tengo muchos ejemplos. Hoy todavía sigo insistiendo, estoy cuidando la parte de expediente legal. Por eso muchas cosas no las he dado a conocer en el estricto tal cual. Porque además lo que pretendo es que sea muy objetivo. No quiero ahí puro wiri wiri después que al último no hay responsables. No, si se está mal actuando, si se perdió, si se robó, si algo, pues tiene que haber responsables. Porque si no, la impunidad va a seguir aflorando, va a seguir prevaleciendo y es un cuento de nunca acabar. No, hay que establecer orden, hay que poner orden en la casa. Pero miren, solo uno de los ejemplos. Cristian, ¿dónde dejaremos los lentes? Porque ya la vista también nos sale un poco. Pero miren, en un ejemplo, en la entrega-recepción en la Secretaría de Desarrollo Rural, en el 2016, el anexo 39 de inventarios de vehículos se presenta con un estatus de no aplica, de no aplica. Contrario a lo que reporta la misma dependencia para la entrega-recepción del 2021, donde enlistan 56 vehículos con un valor aproximado de 13.132.000 pesos. Estoy hablando de ese campo. Sí, pero esto es lo que nos dicen, tienen ahora. O sea, dice, esto es lo que hay, estos son los únicos vehículos que hay y esto es lo que te entrego. No, ¿qué recibiste tú en el 2016? ¿Cuál era el patrimonio histórico de esa dependencia? Los camiones, la maquinaria, el equipo, eso es lo que queremos. Que se nos diga, se nos entrega, si se lo robaron, si lo vendieron, si lo desviaron, ¿dónde está? Por eso tiene que amparar a toda esta documentación, inclusive, a ver, en el 2000, en el periodo del 2010 al 2016, pues hubo, es el periodo donde más dinero público ha habido en la historia de Zacatecas, más dinero público. En toda esa historia, ¿qué hicieron con ese dinero? Los zacatecanos merecen saber si es donde más dinero público llegó. Llegaron a recibir hasta 42 mil millones de pesos. 42, solo para que quienes me están viendo tengan en el imaginario la cantidad millonaria que llegó a Zacatecas. Y, pues, ¿qué hicieron con ese dinero? ¿En qué incrementó el patrimonio? ¿Qué edificios se construyeron? ¿Qué maquinaria se compró? ¿Qué terreno se amplió? ¿Qué espacios públicos se construyeron, se hicieron? Todo eso tiene que haber un inventario, aunque nos lleve tiempo y aunque nos cueste, pero lo voy a hacer por el bien de Zacatecas. Y ellos quieren justificar solamente de no aplica. ¿Qué es eso? No aplica. Ahora en el tiempo moderno, donde es tan sencillo como en una... Parte de lo que está diciendo el gobernador electo David Monreal en esta conferencia o mensaje que emite lunes a lunes a través de sus redes sociales al pueblo
de Zacatecas y en esta parte justamente que alcanzamos a compartirle a usted, pues con el tema de los bienes, cómo se está revisando o cómo quiere que se le dé la información pormenorizada, ¿sí?, de cada uno de los bienes, y refiriendo claramente, bueno, pues los recursos que había venido recibiendo la entidad en base a sus presupuestos los años anteriores. Ya el día de hoy por la tarde a las 2 le daremos más información a este respecto. Finalizando nuestra emisión matutina, le informo que el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial le otorgó el registro de su nombre como marca comercial al senador de Movimiento de Regeneración Nacional Morena para los próximos 10 años. Indicó que las razones para hacer el registro fueron obvias, pues la marca Ricardo Monreal la quería registrar otra persona para efectos del futuro, fíjese nada más. Además recordó que recientemente fue víctima de un hackeo en sus redes sociales, por lo que al igual que otros personajes públicos, lo que quiso es mantener a salvo su nombre, a fin de que una tercera persona no tenga los derechos de autor. La solicitud de derechos sobre el nombre del senador fue realizado por el coordinador de asesores del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado, Santos Antonio González, como se señala en los respectivos expedientes. Ricardo Monreal no es el primer presidenciable que registra su nombre como marca comercial, pues Marcelo Ebrard y Rocío Nale ya lo habían hecho. Y es que luego, si resulta uno de ellos como candidato a la presidencia de la República, pues en todo el ejercicio de la publicidad que se sabe ejercer justamente en una campaña de este orden, podría hacer subir los derechos a aquel que registrara el nombre, en este caso de Ricardo, de cualquier otro candidato a la presidencia de la República. Pues así llegamos a la parte final de nuestro programa. Le agradecemos el favor de su atención. Continúa la vacuna hoy lunes para los de 30 a 39 y mañana martes para los de 40 a 49 en los puestos habituales. La segunda dosis, ¿eh? Buenos días, señor Gustavo. A ver si el nuevo gobernador nos ayuda a recuperar nuestro servicio de recolección de basura en Guadalupe y los 32 camiones que desviaron a Fresnillo. Gracias. Tema polémico que va a seguir dando de qué hablar. Así lo hizo el alcalde en su momento, Julio César Chávez, para hacer la contratación de un servicio que, a decir de muchos guadalupenses, sí ha ido funcionando, a decir de otros no, pero los trabajadores del departamento de limpia quieren que vuelvan sus camiones. No sé cómo se le puede hacer ahí, ya que estos fueron vendidos justamente a la presidencia de Guadalupe, a lo mejor comprando camiones nuevos y regresando pues todo el servicio a la normalidad en la presidencia. Bueno, otro reporte ya para despedirnos. Y ese curso es de inglés, ¿se paga solo eso o cobrarán más por lo que se dice? Hay tantos jóvenes trabajar, andan en las calles. A ver, checamos este mensaje porque al parecer nos llega como en dos partes y lo revisaremos a ver qué es lo que nos dicen de manera amplia. Nos despedimos entonces, buenos días, pásenla bien. Hasta el día de mañana a las 6:59, antes hoy a las 2 de la tarde en la emisión vespertina de Sin Pelos en la Lengua. Felicidades y nuestro reconocimiento a todas y a todos los bomberos por haber estado festejando su día el día de ayer. Pásenla muy bien. Ya estás bien informado, solo en Sin Pelos en la Lengua. Te esperamos en nuestra siguiente emisión con más noticias de relevancia. Hasta pronto.
Canal 30.1 XHZAE TDT.